Bienvenidos al Retroactivo Podcast número 28. Y esta vez estamos aquí para hablaros de la historia de un lenguaje de programación. Y esto es algo nuevo que no habíamos hecho nunca, creo. Hemos hablado casi de todo, ¿verdad, Víctor? Sí. Hemos hablado de ordenadores, hemos hablado de empresas, hemos hablado de... De consolas, Emilio. Videojuegos. Pero lenguaje de programación creo que es la primera vez, ¿no? Hemos hablado hasta del Laserdisc. Es que también, la verdad es que mientras sea retro, a nosotros ya parece que nos va bien, lo que sea, ¿no? Pues a nosotros tres nos hace especial ilusión estar aquí sentados hoy hablando de un lenguaje de programación. Sobre todo, seguro que a Emilio también le hace mucha ilusión tratar este tema. Bueno, me hace ilusión este lenguaje en concreto, pero creo que igual que nos hace a la mayoría, porque es un lenguaje con el que creo que comenzamos casi todos programando, porque era el que venía con nuestras máquinas de 8 bits. ¿Qué es cuál? Es el BASIC. El BASIC es aquel lenguaje que hizo Microsoft, creo, ¿no? No exactamente. ¿No lo hizo? No exactamente. Yo pensaba que sí, como cuando encendieron el MSX y me ponía Microsoft BASIC, yo pensaba que lo habían hecho ellos. Pues ahora veremos que es un poco distinta la historia. Ostras. Bueno, pues vamos a empezar. Como siempre, tenemos un hashtag para que la gente nos pueda escribir, pero esta vez lo hemos acortado y os vamos a decir por qué. El hashtag para escribirnos esta vez es RABASIC. Y esto es así porque os vamos a pedir que nos mandéis un tweet con un programa que podáis hacer dentro de esos 140 caracteres. Lo hemos acortado para que vuestro programa pueda ser un poquito más largo. ¿Un programa en BASIC? Un programa en BASIC. Si 140 caracteres yo creo que da, ¿no?, para hacer cosas. Yo creo que sí. Además, interesante. Además así vamos a ver hasta qué punto la gente tiene esa capacidad de reducir y conseguir solamente en ese poquito hacer algo que luzca. Fuera del print, comillas, hola, comillas, que este ya lo podemos lanzar nosotros para que la gente no tenga que recurrir al más fácil de todos, a ver qué se os ocurre. Cada vez que mandéis un tweet lo vamos a poder ver, lo tenemos aquí todo puesto en marcha para poderlos ver, y lo vamos a comentar, diremos quién nos lo ha enviado. A lo mejor vamos a intentar incluso entender sin ejecutarlo, entender lo que hace. Si se nos complica, vamos a tener que probarlo en algún sitio. Y para eso tenemos a Marce hoy, que lo tenemos al control de un BASIC para ZX Spectrum, creo que es. Y Marce va a estar ahí, primero sacándole el polvo a sus conocimientos de BASIC, que todos creo que hemos acumulado un poco de polvo con este lenguaje. Y segundo, para poner en práctica todo lo que nos enviéis. Así que, para arrancar, vamos a empezar ya con esto. Os vamos a poner en situación. ¿Cómo era la informática en los años 50, que es donde arranca un poquito todo esto? Y en los años 50 no es como ahora, que tenemos cada uno nuestro propio ordenador. En los años 50 el ordenador era una cosa que no se podía ni tocar, que había que verla de lejos, que era demasiado caro como para que una sola persona se pusiese delante de él a trabajar. Lo que sucedía en los años 50 es que los programadores trabajaban fuera del ordenador. Hacían sus programas, se los daban a una persona, que esta persona es la que luego sí que tenía permiso para entrar en la sala del ordenador, uh-huh, introducir ese programa, que normalmente era una tarjeta perforada o una bobina, lo introducían ahí. La CPU del programa del ordenador leía ese programa, lo ejecutaba, obtenía un resultado y ese resultado el administrador se lo daba al programador. Todo esto que hemos dicho en 3 segundos podía durar una semana perfectamente. De hecho, cuando el administrador recibía el programa de alguien, lo miraba así y decía, bueno, esto parece importante, vamos a intentar hacértelo rápido. O decía, mira, esto que estás haciendo, ahora hay cosas más importantes, el ordenador está demasiado ocupado haciendo cosas súper importantes. Hay que recordar que en aquella época se alquilaba el tiempo para de uso de un ordenador. Uh-huh. Es decir, tú pagabas por un tiempo de utilización para poder introducir tu programa, ejecutarlo, pulirlo y tal, pero realmente estaba más pagando no por el ordenador, sino por el tiempo que lo estabas utilizando. De lo caro que era, ¿no? O sea, nadie podía permitirse tener su propio ordenador. Entonces tenías como que alquilarlo, ¿no? Quiere decir eso. Uh-huh. Alquilabas tiempo de uso. Claro, el motivo de todo esto es porque la potencia de los ordenadores de entonces no permitían el hacer más de una cosa simultánea. Uh-huh. Entonces no podía haber distintos usuarios realizando tareas en el mismo ordenador al mismo tiempo. Con lo que salía carísimo. El minuto de uso de un ordenador era carísimo. Por suerte, poco a poco los ordenadores empezaron a ser más rápidos y al final lo que pasaba es que la CPU en mucho menos tiempo era capaz de despachar ese programa. Al final,
la tecnología fue haciéndose más rápida y más barata, y llegaron a un punto en el que se tardaba más tiempo en entregar el programa al administrador y esperar el resultado que la CPU en procesar ese programa. Y dijeron, bueno, vamos a intentar hacer alguna cosa para mejorar todo este tiempo, y dijeron, ¿qué tal si hacemos que el ordenador, así como procesa uno, ya vaya leyendo el siguiente programa, como una cola, ¿no?, de programas? Mientras voy leyendo uno, ya va entrando el siguiente, que cuando acabe lo cogeré para leerlo, y mientras tanto ya va entrando el siguiente. Entonces, así consiguieron arreglar un poquito la situación. Pero la tecnología siguió avanzando, y aún así aquello se convertía en un sistema todavía demasiado pesado. Hasta que en el 57 un señor que se llamaba Robert William Berner, que si podemos os vamos a poner ahora una imagen de él para que la veáis. Esta persona trabajaba en IBM. Es la persona que se encargaría luego de diseñar el código ASCII, y que incluso en el 71 ya empezaría a preocuparse por una cosa que luego conocimos todos, que era el efecto 2000. Él en el 71 ya estaba bastante preocupado por lo que podría pasar en el año 2000, para que os imaginéis un poco el perfil de esta persona. Esta persona describió un concepto, sin hacer nada, que se llamaba sistema de tiempo compartido. Y era una cosa bastante chula. Era, ¿qué pasaría si, ahora la tecnología no da para hacer esto, pero qué pasaría si en el futuro consiguiésemos un ordenador que es capaz de operar con varios programas a la vez? Entonces ya no tendríamos este problema. Varias personas estarían dándole programas y ese ordenador sería capaz de recoger todos esos programas al mismo tiempo y en una especie de multitarea, entre muchas comillas, iría ejecutándolos todos al mismo tiempo. En ese caso, la CPU ya no estaría todo el tiempo parada esperando que le dieran el programa, sino que estaría continuamente procesando programas de otras personas. Y al final sería todo mucho más efectivo, ¿no? Claro, todo se trata de aprovechar al máximo el tiempo de funcionamiento de esa máquina. Bueno, pues este mismo año, después de escuchar esto, hubo una persona que se llamaba John McCarthy, que cuando escuchó aquello dijo, esto es el futuro. Igual la tecnología que tenemos ahora no nos da para hacer algo así, pero creo que podríamos coger un IBM 704, modificarlo un poco, hackearlo un poco y poner en marcha una primera prueba de este concepto. El IBM 704, que se había lanzado 2 años antes, era el primer ordenador que IBM había producido en masa. El primer ordenador que una persona con un poco de presupuesto ya podía mirar de comprar, o una universidad o una empresa grande. Sí, más que una persona. Sí, más que una persona. Sería un rico, entidad, sí. Pero ya era un ordenador que alguien podía decir, bueno, tenemos presupuesto, podemos intentar hacer una inversión para tener un ordenador en estas instalaciones. John McCarthy, en ese momento, trabajaba en el MIT, en el Laboratorio de Inteligencia Artificial. De hecho, John McCarthy es la primera persona en el mundo que nombró las dos palabras juntas, inteligencia artificial. Es un concepto que inventó él. Y como él lo veía, el sistema de tiempo compartido lo veía como, igual que consumimos la luz o el agua, era un servicio. Es decir, haremos un ordenador que la gente lo alquilará, como tú dices, Víctor, lo alquilará y lo utilizará como si fuese luz o fuese agua. Abren, utilizan ese centro de cálculo y cierran durante el tiempo que lo han necesitado. Si os fijáis, es un poco lo que está pasando ahora con la nube. Cada vez más hemos pasado de tener cada uno su propio ordenador, luego cada uno su super propio ordenador, super genealo con un montón de cosas, ¿no? Y ahora estamos empezando a trasladarlo al concepto que decía John McCarthy, que es, hagamos un ordenador muy grande que es el que brinda un servicio. Uh-huh. Conectémonos a él y utilicemos sus recursos, ¿no? Eso es. Bueno, pues a raíz de este primer intento que hizo John McCarthy, empezaron a surgir un montón de proyectitos que intentaban hacer este concepto, ¿no? Y uno de ellos, el más importante de ellos, podemos decir, es el que vamos a ver ahora, el que protagoniza este podcast. En el año 64, 7 años después de todo esto, había dos personas, John Kennedy y Thomas Cart, eran dos matemáticos de una universidad, la Universidad de Dartmouth. Y ellos tenían un objetivo, querían que sus alumnos de la universidad pudiesen aprender utilizando ordenadores. En aquel momento eso era novedoso. Novedoso. De hecho, de conseguirlo se iban a convertir en la primera universidad en el mundo en la cual los alumnos iban a aprender utilizando ordenadores. Entonces, ellos querían algo
sencillo, pero que al mismo tiempo fuese para todo tipo de alumnos, ya no solamente para los matemáticos o los ingenieros que estaban muy acostumbrados a manejarse con máquinas que podían llegar a entender un lenguaje como el ensamblador, por ejemplo. Ellos querían que lo que fuesen a hacer fuese tan fácil que lo pudiese utilizar cualquiera. Cualquier alumno de cualquier rama viese aquello y dijese, más o menos parece sencillo, me voy a lanzar y voy a, no sé, hacer algo con los ordenadores, ¿no? John Kennedy era un matemático, como os he dicho. Anteriormente había trabajado para Albert Einstein. Era uno de tantos asistentes que tenía Albert Einstein que repasaban sus cálculos para ver si todo estaba correcto. En ese momento era el presidente de la Academia de la Universidad de Dartmouth y posteriormente luego terminó trabajando en el proyecto Manhattan, para que también os hagáis una idea del perfil de la gente que estamos hablando. Y Thomas Card también era un científico y él trabajaba en el departamento de matemáticas de la misma universidad. Cuando decidieron hacer eso dijeron, vale, ¿qué tenemos? Vamos a hacerlo, ¿qué tenemos? Y solamente tenían un ordenador que era un LPG-30 de tan solo 4K. Pensaron que lo que ellos querían montar, algo al alcance de todos los usuarios del campus, no bastaba con un ordenador de solamente 4K. Necesitaban alguna cosa más, ¿no? Entonces se fueron de compras. Se fueron al MIT y en el MIT, ¿a quién conocieron? Pues a nuestro amigo John McCarthy, este que había hackeado un ordenador para empezar a llevar a cabo este proyecto. John McCarthy, que seguramente se debió quedar emocionado de ver que alguien se interesaba por sus teorías, les habló de las ventajas del sistema de tiempo compartido y les enseñó lo que llevaba hecho. 7 años después, él había conseguido algo mucho mejor que el primer proyecto que hizo, que era un PDP-1. En el PDP-1 les enseñó un poco las ventajas que tendrían de hacer ellos algo similar y les convenció. Terminó por convencerles y de allí surgió luego el proyecto de los proyectos, ¿no? El que llamaron luego Dartmouth Time Sharing System, el sistema de tiempo compartido de la Universidad de Dartmouth. Bueno, ya no solamente eso, ya no solamente fue el primero y más importante, sino es que además, a raíz de esto, inventaron otra cosa que fue la primera en aparecer en la historia de la informática, que era el primer IDE. Un sistema para editar código, para compilarlo, un depurador y un GUI. En este caso no era un entorno gráfico, era por línea de comandos, pero también era el primero de todos que aparecía. Este sistema de tiempo compartido de Dartmouth está basado en una máquina de General Electric que estaba construida con transistores discretos. Uh-huh. Aquí no había todavía ni circuitos integrados ni microprocesadores. Imaginaos el tamaño de esto y la de transistores que debía tener esa máquina para llevar a cabo todas estas tareas. Es curioso, Emilio, porque algunos comandos del DTSS, del sistema de tiempo compartido, la gente los relacionó con el BASIC en un principio, y realmente eran comandos del sistema. Del propio sistema, porque tenemos que recordar que en este sistema se implementaron los lenguajes ALGOL y FORTRAN, que eran más orientados, como decías antes, a la comunidad científica, aparte de este BASIC que por primera vez se veía en marcha, en funcionamiento en una máquina. Y entonces, en todos ellos eran comunes los comandos de list, load, save, run, uh-huh, que siempre los hemos relacionado, como tú bien dices, con el BASIC, pero realmente provienen de esa máquina, de ese sistema de tiempo compartido de esa universidad que proveía estos comandos para cargar programas, ejecutarlos, pero independientemente que fueran en BASIC o en otro lenguaje. Uh-huh. Bueno, pues John Kemeny y Thomas Card, junto con la ayuda de General Electric, como decía Emilio, todos ellos consiguieron llevar a cabo este sistema en el año 64. ¿Pero qué pasó? Tenían el hardware, ¿no? Emilio, tenían la máquina, pero les faltaba algo muy importante, que es lo que ellos querían conseguir en un principio, y era que esta máquina no diese miedo a la gente, que funcionase por medio de un software que cualquiera pudiese acercarse ahí y aprender a programar, ¿no? Ese era el siguiente objetivo que ellos tienen que solucionar. Ellos aprendieron el lenguaje SAP, que era el que se utilizaba para estas máquinas, era una especie de ensamblador, pero ellos veían que aquello los alumnos no iban a poder aprenderlo fácilmente. De hecho, ni siquiera era un lenguaje pensado para enseñar a programar a la gente. Ellos querían un lenguaje que, aunque no fuese el más rápido del mundo, sirviese para
aprender los conceptos básicos de la programación e inicializar así a la gente, ¿no? De hecho, en este caso Karth siempre haya pensado que programar no es más que tener la capacidad de abstraer un problema y verlo como un patrón, como una secuencia de pequeños pasos que se han de dar para solucionarlo, ¿no? Uh-huh. Si tú te pones a programar en ensamblador directamente, estás pensando en muchas otras cosas en lugar del problema que quieres resolver. Ellos querían encontrar un lenguaje, ver si primero era posible hacer algo así, un lenguaje en el que tú te pudieses concentrar en qué pasos tengo que seguir para solucionar un problema. Eso es lo que ellos querían encontrar. De manera que miraron un poco lo que había en el mercado y no encontraban. Encontraron cosas parecidas, encontraron el Fortran 2, encontraron el que tú comentabas, el Algol, pero realmente cuando los pensaban y los veían bien decían, no, todavía no es exactamente lo que estamos buscando. Tanto es así que decidieron programar su propio lenguaje. Y para programarlo dijeron, vale, antes de ponernos en marcha, vamos a pensar qué queremos que haga, con qué concepto queremos crearlo, ¿no? Y prepararon algunos conceptos. Primero, como ya hemos dicho, tiene que ser súper fácil de programar. Tiene que ser incluso para alumnos que les da igual si tarda o no tarda, que sus objetivos son otros. Que da igual si son matemáticos o no son matemáticos. Tiene que ser hasta ese punto sencillo. Tiene que ser de propósito general. No nos vale un programa que sirva para hacer fórmulas. Queremos un programa que sirva para hacer muchas cosas, todo tipo de cosas. Y un poco la clave para conseguir eso es un lenguaje de programación que trabaje con piezas muy pequeñas y que al final todo se limite a unirlas en el orden en el que toca, ¿no? También querían que el lenguaje pudiese permitir características avanzadas, que si alguien que sabe mucho se pone delante de un BASIC pueda programar un programa de calidad, pueda añadirle extensiones para que aquello pueda crecer también, ¿no? Y también querían que fuese dominio público. Esto es muy importante y es una de las cosas que ayudó, ¿verdad, Emilio?, a que luego todo esto creciese también. Eso es, ayudó muchísimo a la implementación de este lenguaje en muchas otras máquinas, porque pensemos que ahora estamos hablando de una máquina concreta, en una universidad concreta, pero después se extendió muy rápidamente a otro tipo de mini ordenadores y microordenadores. A lo mejor debemos de dar las gracias a que todo esto saliese en un entorno como una universidad. Académico. ¿No? Académico. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, vamos a parar un poquito aquí. A ver, porque me gustaría preguntarle a Marce si alguien nos está mandando algún tuit con estos programas. Alabama nos ha mandado un programa. Vale, aquí lo estoy viendo, Marce. Aquí dice 10 sound 1, y pone un número, run. Estoy pensando cómo podríamos enseñar a la gente los programas. Luego lo podemos poner en la web para que la gente los pueda ver. También Barrett nos ha mandado, bueno, antes de nada, el de Alabama CC, primero la saludamos desde aquí. 10 sound 1,478.200,15. ¿Alguien sabe lo que es esto? Una cosa, yo he hablado con ella y me dice que se sabe de memoria. ¿Alguien sabe lo que es sound? Esto es un comando de BASIC de Amstrad CPC. De Amstrad CPC. Bueno, el sound también es un comando de MSX. Sound, ¿no? O play. Sound. ¿Verdad? Sound. Vale, es que tenemos aquí a Konamiman, que luego le tendremos en la mesa, porque y a Jordi también, que le tendremos aquí para que nos cuenten cómo programaban ellos. Sound, Néstor, sound. Bien. Marte, ¿nos querías decir alguna cosa? Sí, bueno, he hablado con Aina, la mujer de Alabama, y me dice que eso del sound se lo sabe de memoria ella, todos los números. Esos números de cuando ella, de cuando ella programaba, supongo. Wow, se ve que de cuando era pequeña se lo tenía tomó su muy ancla. En serio el primer comando, ¿no? Barre también nos ha mandado uno. Dice, 148 del hashtag, 132 caracteres para un programilla. A ver si me sale algo. Y se le acaba el tweet. 140 menos 8 del hashtag son 132 caracteres para un programilla. A ver si me sale algo. Bueno, pues ahí te dejamos, Barret. A ver si se te ocurre alguna cosa que nos puedas enviar. Bueno, pues entonces, visto un poco las necesidades, lo que terminó naciendo de todo esto, ahora ya sí, Emilio, uh-huh, es el BASIC, ¿no? El Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code. Vale, ¿y esto qué significa? Esto es el código de instrucciones simbólicas de todo propio para
Eso para principiantes. Principiantes propósito general, y de propósito general. Para principiantes. Vamos, un conjunto de instrucciones pensado para principiantes y de propósito general. O sea, no está enfocado a algo determinado, sino que es un poco, esto es una caja de herramientas, haz con ellas lo que a ti se te ocurra. Quien se pregunte si antes al creador se le ocurrió llamarle Basic, sí, Basic, o toda esta serie de palabras, sí. Lo de Basic surgió juntando las iniciales, uh-huh, pero no era idea suya que se llamase Basic. Ah, ¿no? No, no es un backronym. Wow. Esto se llama backronym en inglés. O sea, que salió Basic decir, por casualidad, porque es, juntaste estas palabras y salió Basic. Está documentado. ¿Qué fue? Los extraterrestres están aquí. Hay gente de otro planeta que viene del futuro aquí para prepararnos el vocabulario que hemos de utilizar. Una señal. Wow. Bueno, era un lenguaje de programación de alto nivel. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quién me lo explica? Pues bueno, en el mundo de la programación hay tres, podríamos decir que tres niveles para catalogar los lenguajes. Tendríamos el nivel bajo, aquel que se acerca más a las instrucciones que realmente ejecuta el ordenador, como por ejemplo pueda ser el lenguaje ensamblador. Uh-huh. Luego tenemos aquellos lenguajes que están orientados, como es el caso de Basic, para ser fáciles y poderlos poder utilizarlos para enseñar los principios de la programación. Esto sería el alto nivel. Y luego tendríamos un nivel intermedio, como por ejemplo pueda ser C, que por una parte tiene la potencia de un lenguaje ensamblador, pero tiene pues una facilidad de aprendizaje pues más propia de un lenguaje de alto nivel. Uh-huh, uh-huh. Néstor, coge el micro un momento si puedes. Néstor me contó una vez que a su madre le explicó, Néstor le confesó a su madre una vez que estaba programando en lenguajes de bajo nivel, como si aquello fuese un logro, ¿no? Algo digno de elogio. Y su madre creo que le respondió algo. ¿Cómo que lenguaje de bajo nivel? ¿Y para eso has estudiado tu ingeniería? Espera, dilo ahora otra vez. Sí. ¿Cómo que lenguaje de bajo nivel? ¿Y para eso has estudiado tu ingeniería? Claro, la madre de Néstor relacionó lenguajes de bajo nivel con personas de bajo nivel. Ah, sí, algo así. Con bajo estatus social o algo así. Bueno, pues... Confusiones tontas. Algo curioso del Basic, del primer Basic que se hizo, que no hemos dicho el nombre, por cierto, se llamaba Dartmouth Basic, en nombre de la universidad en el que fue creado. Este lenguaje, que todos diríamos que es un lenguaje interpretado, la primera versión del Basic es un lenguaje compilado. Luego veremos por qué. Algo muy representativo del Basic es los números de línea, ¿verdad? Todos recordamos los listados de Basic, todos con sus correspondientes números de línea. La primera versión del Basic que salió tenía solamente 14 comandos, entre ellos el let, el print, el famoso goto, que ahora veremos también qué pasa con él, el if-then, los más básicos, ¿verdad? Uh-huh. Los números de línea eran así porque era un sistema muy fácil de poder añadir o eliminar líneas o editar líneas. El ordenador entendía enseguida que querías añadir la 10 o modificar la 10 o, si ponías solamente 10 y le dabas a Enter, borrar la 10. Era muy fácil, ¿no? Y uno de los comandos que más orgullosos están los creadores del Basic, ¿sabéis cuál es? El input. Ellos decían que el input era el comando, vamos, la hostia. Con el input tú puedes hacer lo que quieras. Desde un juego hasta un programa de contabilidad, lo que quieras. Claro, eso, el input significa la comunicación con el humano. Sí, es como una puerta, ¿no? Sí. Fuera. Claro. Sí, sí. Nos hemos quedado los tres flipados aquí. ¿Eh? Bueno, algunas características del Basic vienen de otros lenguajes, están inspiradas en otros lenguajes. Por ejemplo, el step del Fortnext, el step lo cogieron del Fortran. La idea, incluso el funcionamiento del step, que si por ejemplo no pones step, es que va de uno en uno. Si pones step 5, va de 5 en 5. Esto lo pillaron del Fortran. Y el to, el to, del goto, del for, esto lo cogieron del algol. Ellos querían poner until, luego dijeron, no, vamos a poner to, porque ya en el algol lo llaman to. Esto un poquito viene de por ahí. Entonces lo que sucedió es que esto guardadlo en vuestras agendas. El 4 de mayo del 64 se ejecutó, no se sabe cuál, pero se ejecutó el primer programa en Basic. Dicen por ahí que era un print 2 más 2. Y funcionó. O el hola mundo. Puede ser. Puede ser, ¿no? El 4 de mayo del 64. Realmente la informática nació
hace media hora, ni siquiera ayer. Es que llevamos aquí 3 días. Esto es increíble. Bueno, el Basic tampoco era un lenguaje infalible, también tiene sus desventajas. Por ejemplo, era un lenguaje muy poco estructurado, algo que de lo que se quejaría la gente muchísimo. También se quejaría muchísimo de los malos hábitos deducido de esto que adquirían muchos programadores, y sobre todo, de lo lento que podía llegar a ser en comparación con otros lenguajes. Pero cumplía a la perfección su objetivo, un lenguaje para que cualquier persona se puede iniciar en la programación y entender un poco cuál es la estructura que tiene que tener un programa para resolver un problema. En el 68 hay un señor que se llama Edgers Dijkstra. Este señor podemos decir que era el enemigo del BASIC. No le gustaba nada, pero nada, nada, nada el BASIC. Llegó a decir que los lenguajes de programación que usan Goto para estructurar son nocivos para la productividad del programador y para la calidad del código resultante. Llegó a decir que la enseñanza del BASIC debería ser considerada una ofensa criminal. Mutila la mente más allá de toda recuperación. Llegó a decir que es prácticamente imposible enseñar programación correctamente a estudiantes que han estado expuestos al lenguaje BASIC con anterioridad. Sí, como si fuera un virus. Como potenciales programadores, tienen la mente mutilada, sin esperanza alguna de regeneración. Llegó a decir que si deseamos contar, esto es otra cosa, pero lo dijo él también, si deseamos contar líneas de código, y esto es verdad, no deberíamos verlas como líneas producidas, sino como líneas gastadas. El sentido común actual es tan tonto como contabilizar esa cuenta del lado erróneo del balance. Entiendo con esto que mucha gente dice, bueno, mi programa es súper bueno porque tiene 1000 líneas de código. ¿Cuántas tienes el tuyo? 1200. ¡Ah! Me has ganado. Tu programa es mejor que el mío. Él entendía que eso era al revés. Cuantas más líneas de código necesitas, peor es tu programa para resolver ese problema. Y es verdad, si lo pensamos así, es verdad, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, este programa es mejor porque ocupa 10 discos? Bueno, eso no quiere decir que sea mejor. Bien, este señor era el enemigo del Goto. Lo odiaba. Y gracias a eso también, gracias a la presión que esta persona hizo sobre el BASIC y lo que llegó a afectar, hizo que el BASIC un poco, las siguientes versiones, los derivados que salieron del BASIC, empezasen a pensar en algo un poco más estructurado. Ahí salieron los bucles while, las subrutinas, ¿no? Funciones luego más adelante con parámetros y todo esto. Gracias a que, como hayamos dicho, era un lenguaje sin copyright, sin ningún tipo de licencia de nada, al final de los 70 ya había 20 versiones del BASIC distintas. Pero distintas de que incluso tenían comandos distintos, que eran incompatibles entre sí, pero en el fondo eran, respiraban todos BASIC, ¿no? Y la mayoría de ellos ya eran lenguajes interpretados, ya no eran compilados. ¿Por qué al principio eran compilados y luego eran interpretados? Al principio los ordenadores tenían muy poca memoria. Si queremos compilar un programa, necesitamos primero moverlo todo a la memoria, compilarlo ahí dentro y luego obtener el resultado. Sin embargo, si tenemos poca memoria, aquí no lo podemos hacer. Entonces, es mucho más efectivo darle instrucción por instrucción para que el ordenador la vaya digiriendo de una en una y liberando la memoria cada vez. Entonces, por eso, al principio intentaron hacerlo compilado, pero luego vieron que era mucho más fácil, dado que los ordenadores tenían muy poca capacidad de memoria RAM, hacerlo interpretado. Vamos a dárselo poco a poco, que lo vaya digiriendo poco a poco, y luego irá más lento, eso sí, pero funcionará en muchos más sitios. Eso también es una de las cosas que hizo que despegase. Uh-huh. En el 73 creo que también apareció un libro importante. Pues mira, como comentabas antes, aquí ya había diferentes versiones de BASIC para diferentes sistemas, uh-huh, como por ejemplo el PDP de Digital, uh-huh, ese famoso PDP que se estudia tanto en las universidades, incluso actualmente, o el Data General Nova. Entonces, en 1973, David H. Hall publicó el libro 101 Basic Computer Games, que eran una recopilación de listados de BASIC que había conseguido él mientras trabajaba en Digital y que, bueno, eran de diferentes autores y, como bien habla el título del libro, eran juegos creados en BASIC que la gente podía teclear en sus ordenadores. Bueno, en aquella época todavía hablamos de mini ordenadores que normalmente se encontraban en empresas, pero estamos hablando del primer libro con un listado, con listados para copiar en BASIC, tal cual las revistas que nos comprábamos nosotros en los kioscos para teclear en nuestros Spectrum, MSX, Amstrad. Uh-huh. Pues este fue el primer libro con este tipo de contenido.
Wow. Bueno, pues si os parecía que el BASIC estaba arrancando súper bien, ahora es cuando arranca de verdad. 10 años después de haberse inventado es cuando va a arrancar de verdad, a raíz de una cosita que va a salir al mercado, que se llama Altair 8800 o 8800, da igual. Esto era un ordenador que se vendía como un kit. Se vendía por piezas y tuvo bastante más éxito del que los fabricantes habían previsto. Ellos pensaban vender una serie de unidades que al final se multiplicaron por 10 solamente en el primer mes en el que aquello se lanzó al mercado. Cuando hicieron este ordenador, recibieron una carta de unos señores que les querían vender un BASIC para ese ordenador, para el Altair. Esto, Víctor, tú sabes la historia, ¿verdad? Sí, se trataba de Bill Gates y Paul Allen, los fundadores de Microsoft. Bueno, por aquel entonces ni siquiera era Microsoft, estaban en su cuarto en la residencia de Harvard. No eran informáticos, eran estudiantes de otras carreras, pero les llegó una revista bastante conocida en Estados Unidos por aquella época, que se llama Popular Electronics, en la cual en la portada aparecía un Altair, que como bien has dicho pues es un microordenador, que se vendía en formato kit, es decir, tú recibías las piezas del ordenador y posteriormente las ensamblabas. Y eso les, de alguna manera, les encendió un poco la mecha y dijeron, bueno, por fin la informática va a ser accesible a todo el mundo, ¿no? Hasta ese momento, como comentaba Emilio, pues se trataba de grandes ordenadores o de estaciones de trabajo que normalmente solo las tenían pues o bien empresas o bien universidades. Uh-huh. Entonces, Bill Gates pensó que, bueno, de acuerdo, el Altair significaba realmente un paso importante, pero el Altair como tal no servía de mucho. Es decir, sí, básicamente eran unas lucecitas, podías, exacto, utilizar unos paneles frontales para poder meter los códigos, pero realmente no tenía ninguna utilidad. Entonces llamó a Ed Roberts, el propietario de la compañía MITS, que fabricaba el Altair, y le vendió, por decirlo de alguna manera, la idea de que ellos tenían un BASIC que era capaz de funcionar en las limitadas pues características de o prestaciones que podía ofrecer el Altair. Uh-huh. Realmente no tenían nada, es decir, no habían escrito ningún programa, ni siquiera una línea de código. No sería la primera vez. No es la primera vez que Microsoft hace eso, pero bueno. Y consiguieron una cita para un mes después, en Albuquerque, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, pues bueno, durante un mes pues trabajaron día y noche para poderlo tener. Hay que mencionar que ellos ni siquiera tenían un Altair, o sea, es decir, programaron el BASIC en una especie de emulador para el ordenador que tenían disponible, que era una estación de trabajo de la Universidad de Harvard. Y ellos bueno, viajaron hasta Albuquerque, cruzaron los dedos porque realmente no sabían si iba a funcionar en, claro, en un ordenador real. Funcionó milagrosamente porque ni siquiera tenían escrita la rutina para poder cargar desde el lector de cinta. Eso lo tuvo que programar en el avión. En el avión y en una servilleta. O sea, que funcionó de pura puta chorra. Exacto. A lo ñapa. Iván. Y bueno, gracias a eso pues consiguieron vender la moto del BASIC a esta empresa, haciéndole ver que efectivamente su producto, el Altair, era un buen producto, pero sin el BASIC de Microsoft pues no servía prácticamente para nada. Wow, qué momento, ¿eh? ¿Cómo cambia la historia por este acontecimiento? Vamos a ver un momento que está haciendo Marce. Porque Marce, hemos dicho al principio que estaba ahí programando cosas con el Spectrum. Vamos a cambiar de cámara para ver qué está haciendo Marce. A ver si nos puede contar alguna cosa. ¿Qué os parece? ¿Se oye? ¿Lo que es avisarme cuando te digo? ¿Qué me has dicho? Pues yo. Tiene que enfocarme. ¿Hola? Pero bueno, si os parece, pongo pantallazo y a ver si adivináis qué estoy haciendo. Venga. ¿Tú tienes
Se vea, se está viendo ahí la pantalla de Marce, a ver qué está haciendo. No, parece que hay algún problema. Retomamos el podcast hasta que se pueda ver. Vale. Bueno, pues entonces dejamos a Marce que siga programando y seguimos nosotros con esto. ¿Bien? Muy bien. ¿Sí? Vale, bueno. Hayamos hablado del Altair. Vamos a ver ahora el primer BASIC que se creó ahora ya para microordenadores. ¿Vale? En el 75 se creó el primero de todos, ¿verdad, Emilio? Sí, efectivamente. Se llamaba el Tiny BASIC. Y era un BASIC que ocupaba entre 2-3K. Y precisamente podemos hablar de este Tiny BASIC como uno de los primeros proyectos que podrían ser de software libre de la historia, ya que en él intervinieron diversas personas del Homebrew Computer Club, aportando todos ellos modificaciones al código e intercambiando listados de código. En este club que menciona Emilio, la verdad es que tenemos gente bastante ilustre, porque prácticamente de ese club, que era poco más que una reunión de amigos, salió gente como Microsoft, como Apple, como Sun, es decir, los primeros prácticamente fundadores, por decirlo de alguna manera, del mundo de la informática, salieron de ese club. Pues gracias a la colaboración de mucha gente de este grupo nació este Tiny BASIC y se fue mejorando hasta que en 1976 se publicó la versión 2.0, que ya estaba directamente pensada para ordenadores con el procesador Intel 8080, como por ejemplo el Altair, con lo que en este momento ya teníamos una alternativa al BASIC de MIT o el de Microsoft, pero una alternativa, digamos, gratuita. El tema es que en todo este ambiente de intercambio de software y tal, en el propio Homebrew Computer Club también se dedicaron a copiar este BASIC de Microsoft, el Altair BASIC. Había gente que hacía copia, lo distribuía con toda la buena intención del mundo. Pues sí, posiblemente sí, porque es que estaban acostumbrados a ello. Claro. En este punto habría que decir que bueno, quizás hay que entender esa política de compartir la información, porque realmente no había industria informática. Es decir, empresas como MIT, que fabricaba el Altair, o como Microsoft, que desarrollaba su BASIC, digamos que eran empresas para aficionados, por decirlo de alguna manera. Entonces, la compartición de información entre los miembros del club motivó pues que de ahí saliesen otras plataformas y otros programas, pero realmente el software como tal no existía. Claro, es que la industria, en todo caso, la industria informática que había era de hardware. Las empresas se dedicaban a vender superordenadores y pagabas por el ordenador. Pero en cuanto al concepto de que algo programado tuviera un valor, eso todavía no se... Bueno, Bill Gates lo tenía claro en ese momento. Exacto. Entonces, Bill Gates publicó una carta en 1976 llamada Open Letter to Hobbyists, en la que se quejaba de los compañeros del club que se dedicaban a copiar ese software que él y otros habían creado y que por el que esperaban obtener un beneficio. Entonces él explicaba en esa carta que habían invertido mucho trabajo, mucho dinero, habían tenido que contratar a un trabajador, por cierto es Monte Davidov, ese otro programador que tenían con ellos para el desarrollo de esa versión de BASIC para Altair. Y bueno, él pues explicando buenamente en esa carta que había requerido mucho esfuerzo y dinero ese desarrollo y que no estaba bien que cualquiera lo copiase y lo distribuyera gratuitamente sin pagar por ello. De todas maneras, el BASIC se convirtió, o podríamos decir que se convirtió en la primera app killer o killer app del mundo de la informática. Es decir, se vendieron máquinas gracias a que existía BASIC.
porque de lo contrario, como hemos comentado antes, la máquina de poco servía, es decir, era una plataforma muy sencilla, con muy pocas utilidades reales en el mundo real, y el BASIC le proporcionó al usuario una excusa, un sentido, para poder comprar el ordenador. Claro. Pues para acabar con este tramo de época, la versión Tiny Basic 2.0 que he comentado antes, que se publicó en 1976, fue liberada por el doctor Li Chen Wang para los ordenadores con Intel 8080, y justamente en esta versión él introdujo por primera vez el mensaje de copyleft y all wrongs reserved. O sea, en lugar de all rights reserved, all wrongs, como simplemente como juego de palabras, porque por aquel entonces ni se había iniciado un movimiento de software libre, ni se había definido lo que era la licencia de copyleft. O sea, que fue utilizada por primera vez por esta persona y en el lenguaje de programación en BASIC. En el Tiny BASIC 2.0. Wow. Simplemente la intención de esta persona con este juego de palabras era pues dejar claro que no estaba protegido por ningún copyright y que cualquiera podía utilizarlo, distribuirlo, modificarlo como quisiera. El movimiento software libre vino mucho después, en los años 80, con Richard Stallman. Hemos comentado el tamaño que ocupaba el Tiny BASIC. Entre 2 y 3K. Entre 2 y 3K. Imaginaos lo poco que ocupaba. Esto el es de una... Microsoft requería entre 4 y 8. Aún así era relativamente poco, ¿verdad? Esto es una de las cosas que permitió esta expansión. Todos los ordenadores que empezaban a salir a partir... Estamos hablando todavía de la década de los 70. Los ordenadores que empezaban a salir con BASIC tenían la ventaja de que aún así se reservaba un poco de memoria libre para el usuario después de haberse cargado el lenguaje de programación. Y eso fue un poco... Casi se convirtió en un estándar, casi, ¿no? Los ordenadores ya salían casi todos con BASIC gracias a este tipo de características. El Apple II, por ejemplo, tenía el BASIC por defecto cuando arrancabas. Prácticamente todos los fabricantes encendían el ordenador y aparecía un BASIC. Luego sí. El Commodore PET, el TRS-80, todos del año 77. El Commodore PET fue el primero que trajo el BASIC en ROM. El primer ordenador que trajo el BASIC en ROM. En el 77 hicieron un estudio y ya había en ese momento más de 5 millones de usuarios utilizando el BASIC en las escuelas. En el 79 aparece Microsoft empezando a negociar ya una licencia de BASIC con los fabricantes. Esto trajo sus complicaciones a Microsoft en aquella época. El Altair ya había prácticamente muerto, ¿sí? Pero Microsoft tuvo bastantes problemas con el propietario de Mitz, ¿sí? Porque él pensaba que había conseguido la licencia en exclusiva del BASIC de Microsoft para funcionar en las máquinas Altair, mientras que Bill Gates defendía que no, que lo que tenía era una licencia que podían utilizar sus usuarios, pero que él tenía la libertad de poder ofrecer ese producto a otras empresas. Claro, es que Bill Gates o Microsoft se dieron cuenta en ese momento que, lo que tú decías antes, los ordenadores sin el BASIC no son nada. Quiere decir, los ordenadores sin el producto que nosotros estamos haciendo no son nada. Porque el BASIC en ese momento ya estaba instalado en un montón de ordenadores. El BASIC de Microsoft estaba en un montón de ordenadores. Entonces, claro, Microsoft vio ahí una vía para sacar un montón de pasta. Diciendo, ¿por qué no lo licenciamos? ¿Por qué lo vendemos y ya no vemos ni un duro? ¿Por qué no lo licenciamos y así vemos un ingreso continuo gracias a que es indispensable para un ordenador que tenga BASIC? Pues con así llegamos a la época del IBM PC, ¿verdad? Sí, exacto. El IBM PC, el modelo original, el 5150, incorporaba un BASIC que era el BASIC de Microsoft, pero con un nombre distinto. Se llamaba IBM Cassette BASIC. Cassette BASIC. Y venía incorporado en forma de ROM. Entonces, cuando tú encendías el ordenador, si no encontraba ningún disco de sistema operativo en las unidades para arrancar de él, si no encontraba nada más de donde arrancar, se iniciaba esa versión de BASIC, ese IBM Cassette BASIC. Atención, ¿eh? O sea, un PC que al arrancarlo salía el BASIC. Ningún sistema operativo ni nada, solamente ese BASIC. Y entonces el nombre de IBM Cassette BASIC venía porque la única manera que tenía ese BASIC de poder guardar los programas o leer programas almacenados era a través del puerto de cinta.
igual que hacíamos con los Spectrums, MSX, Amstrad, etcétera. Pero estamos hablando de un PC. Esto parece un poco increíble, con un PC utilizar una cinta de cassette para cargar programas. ¿Os imagináis? Pues resulta que el único modelo de PC que incorporaba este puerto de cinta físico era el original 5150 de IBM. Los modelos posteriores ya no lo incorporaban, a pesar de que sí incluían esta ROM de IBM Cassette Basic. Hay modelos posteriores que incorporaban esta ROM, y si tú arrancabas desde ese Basic, poco ibas a poder hacer, porque no ibas a poder grabar a ningún lado, porque el ordenador no tenía puerto de cinta para poder leer ni escribir. Wow. Bueno, y llegamos así a la década de los 80. La década de los 80 ya la conocemos todos. No apareció un ordenador de 8 bits que no tuviese el Basic, el Spectrum, el MSX, el Amstrad, el Commodore. Todos tenían que seguir al mercado con un Basic puesto. Microsoft también lanzó sus siguientes versiones del Basic, el GW Basic, el Quick Basic. Todos querían hacer un Basic. Borland, que hacía Turbo Pascal, también lanzó su Turbo Basic. Todos tenían que estar haciendo un Basic. El Basic de Microsoft se encontraba ya en hasta más de 50 tipos de ordenadores distintos. Eso hizo que el Basic de Microsoft se convirtiese un poco en el estándar, ¿no? En el Basic estándar. Y en el 83, acordaos que todo esto empezó en la universidad. En el 83, 19 años después de que sus creadores hicieran el Basic, ellos no habían estado al corriente de lo que estaba pasando en el mundo del Basic. Ellos lo hicieron, lo dejaron ahí, aquello creció solo. Y 19 años después, a Kemeny y a Card, que comentamos al principio, se les ocurrió pasarse por un PC, a ver cómo había evolucionado esto del Basic. Y quedaron espantados cuando vieron por dónde había salido el Basic 18 años después. Así que decidieron hacer alguna cosa. Dijeron, esto no es lo que nosotros habíamos querido hacer. Esto ya no es un lenguaje de programación pensado para que cualquier persona pueda aprender a programar fácilmente. Esto ya ha evolucionado de cualquier manera. Aquí hay que empezar a poner un poco de orden. Entonces ellos decidieron tomar un poco el control y hacer lo que debería ser el Basic después de 19 años. Y así es como crearon una empresa que se llamaba True Basic, Basic verdadero. De hecho, la página todavía existe, podéis ir a la página web, es truebasic.com, si no me equivoco. Y hicieron esto mismo, hicieron el Basic que se debería haber hecho, la evolución que debería haber tenido el Basic después de estos 19 años. Por supuesto, le introdujeron cosas como comandos gráficos que no tenía la versión original, ahora ya sí, programación estructurada como toca, se cargaron los números de línea, se cargaron el GOTO, aunque seguían estando por una cuestión de compatibilidad, ya no eran necesarios. Y mejoraron otros aspectos, como por ejemplo las variables, que todos sabemos que como máximo podían ser de dos letras, mejoraron también estos aspectos, pudiendo poner variables más largas, etcétera, etcétera. Pero como os podéis imaginar, aquello no tuvo el éxito que tuvo, por ejemplo, la primera versión del Basic. Aquello ya estaba un poco saturado por el resto de versiones de Basic que había por ahí fuera, pues el Basic de Microsoft, etcétera, etcétera. Al final no tuvo el éxito que podríamos esperar. Tal vez llegaron un poco tarde. Y otros lenguajes de programación ya también orientados a base de datos. Claro, también tenemos que tener en cuenta que en el 90, por ejemplo, los ordenadores ya eran bastante más potentes de cómo eran hace ya 20, 30 años. Y habían otras necesidades, ya teníamos interface gráficos, teníamos sistemas operativos ya mucho más avanzados, y programar en esas condiciones ya no era lo más. Programar en Basic para ese tipo de ordenadores con esos sistemas operativos ya no era lo más natural, ¿no? Ya había otras cosas mucho mejor. Así que empezó a perder fuerza el Basic, cómo no. Sin embargo, Microsoft siguió con el Basic, y al final un poco lo que fue haciendo Microsoft con el Basic se podría decir que era adaptarlo, ir mejorándolo continuamente para que se parezcan a otros lenguajes, para que sea orientado a objetos, para que en 2002 lanzaban la versión visualbasic.net, que ya estaba orientado a objetos, pero claro, ya se pierde el objetivo que tenían estos matemáticos en un principio de lo que debería ser el Basic, ¿no? Si queréis, que no hemos hecho todavía, vamos a hablar un poquito de en qué se caracteriza el Basic y cómo lo utilizábamos nosotros. Para eso, si os parece, podemos llamar a Jordi y podemos llamar a Néstor para que nos cuenten un poco cómo funciona.
Vamos a leer mientras tanto un par de tweets que tenemos, que nos habéis ido mandando también. Hay uno que parece mentira que esto quepa en 140 caracteres. Yo lo voy a leer. Empieza con un CLS, ¿vale? Esto está claro. Clear screen, ¿no? Esto nos borra la pantalla. Luego pone K-off. Esto es de Pablo Ibiris, por cierto, que siempre le tenemos ahí también participando en el podcast. K-off, esto quita las teclas de función que aparecen impresas abajo. Luego pone input suma, coma, a. Aquí te pide que introduzcas un número. Luego input más b, te pide que introduzcas el siguiente número. Y entonces te lo suma, te saca en pantalla con un print la suma de los dos. Luego pone for i igual a 1, to 1000, next i. Vale, esto es un retardo que debe hacer. Y luego vuelve a empezar. Tengo entendido. ¿Vosotros lo entendéis igual que yo? Luego tenemos también... Exacto. Luego tenemos también a Barrett. Mira, Barrett al final sí que ha encontrado qué hacer. Empieza con un screen 0, que se cambia el modo de pantalla. Lo pone en 40 columnas. Quita las teclas de función. Todo esto es de MSX, ¿eh? Sí, sí, todo esto es muy basic de MSX. Hace un locate, que es para posicionar el cursor dentro de la pantalla en una coordenada en concreto, etcétera, etcétera. Luego hace un for c igual a 0, to 15. Cambia el color de pantalla. Cambia la posición del cursor. Va escribiendo unos símbolos. Hace como dos filas verticales, dos filas horizontales, luego vuelve a empezar y vuelve a escribirlas. Esto estaría bien que lo ejecutase... Todo esto en un solo tweet. Que lo ejecutase Marce en un emulador de MSX estaría muy bien. Vamos a ver si Marce está... Marce, tienes el reto de coger los tweets que nos ha enviado Barrett y los que nos ha enviado Pablo Ibiris, a ver si nos puedes... El reto. A ver si nos puedes... poner esto ahí en el emulador, a ver cuál es el resultado. Vale, yo lo preparo y te lo meto. ¿Se me oye? Bien. Marce, ¿lo vas a preparar a ver si conseguimos sí. que salga? Sí, puedo, ¿sí? Sí. Vale, pues tú nos avisas cuando tengas listo. Vale. Vale, pues mientras tanto, por arte de magia, tenemos en la mesa ya a nuestros dos invitados. Vamos a hablar con ellos de las características del BASIC y de vuestras propias experiencias programando el BASIC. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Hola a todos. Bien, mucho calor, eso sí. Aquí estamos con aire acondicionado, estamos un poco mejor. ¿Se te oye bien, Jordi? Es que no te oigo. ¿Ahora? ¿Cómo lo avisas? Vale, a ver, Jordi. Sí, saludo otra vez, que antes estaba el micro cortado. Buenas tardes y nada, que me preguntaste muy bien y pasando calor, pero aquí con aire acondicionado, decía. Vale, ¿y Néstor? Bien, también. Bien. Sí. Bueno, vosotros sois dos programadores expertos en BASIC, ¿se puede decir así? No me considero experto de nada. ¿Néstor? Bueno, hice mis cositas en mis tiempos. Bueno, Chin, ¿puedes traer otros dos invitados? Que esto no nos sirven. Bueno, vamos a hablar un poquito de las características del BASIC y me contáis alguna anécdota, ¿no? De cómo vosotros vivíais cada una de estas características. No sé si a lo mejor las vivíais, o las sufríais, o las disfrutabais. ¿Qué me decís, por ejemplo, de los números del BASIC, que cada línea tiene que ir con su número? ¿Cómo gestionabais el tema de los números cuando entre dos números queríais introducir un comando nuevo pero ya no había sitio? ¿Todo esto cómo lo montabais? Bueno, en el caso del MSX no, eso no suponía un gran trauma, porque ignoro lo que pasa en otras plataformas, pero en MSX tú ejecutas el comando renum y todas las líneas del programa se te enumeran otra vez de 10 en 10. Uh-huh. Con lo cual ya tienes espacio para poner lo que quieras. El problema aquí es que tú mentalmente te habías ido haciendo un mapa. Pues mira, en la línea 1000 tengo la rutina que hace esto, en la 2000 tengo la otra, pongo goto 1000, ya está. Todo eso lo perdías. Volvías a empezar de cero. Pero bueno, aparte de esa pequeña complicación, ese comando a mí por lo menos me salvó la vida más de una vez. Y tú, Jordi, el tema de las variables, esto de que tus variables solamente podían tener dos letras como mucho, que no, tu variable no podía ser precio, era a lo mejor PR o P, o P1 incluso. Yo no tenía ese problema, salvo en las variables que se utilizaban en los bucles for nest, que solo eran de una letra. Estoy hablando del BASIC de Spectrum, uh-huh. A él me estoy refiriendo. Las variables en Spectrum pueden tener más de dos, de tres y de las letras que quieras. No así, como he dicho antes, en los bucles for nest, que estaba limitado a solo un carácter. Uh-huh. ¿Qué letra utilizabais en los bucles for next? ¿La I o la K? Yo la K, porque es la que había en los primeros ejemplos que vi en revistas. Ya me quedé con la K. Uh-huh. Yo suelo utilizar con mucha frecuencia la X. Sí.
Dicen que el problema del BASIC era que no estaba para nada preparado para programación estructurada. ¿Vosotros llegasteis a utilizar comandos como el do loop, el while, el until, gosup? Alguno de ellos, pero ya años después, sí. En Spectrum, desde luego, no. ¿Os manejabais con el goto a muerte? El goto y el gosup. Sí, por supuesto. Yo en los últimos tiempos ya empecé a hacer mis rutinas y llamarlas con gosup, pero eso ya era súper avanzado. No tenía while, el BASIC del MSX, ni nada parecido. Tenía el for next y ya está. ¿Me puedo decir algo en mi defensa? Sí. A mí nadie me dijo que utilizar un goto era maligno. Entonces lo usé. Simplemente claro, lo usé pensando que estaba ahí para eso, para usarse. Sí, sí. Pero es verdad que luego, por culpa de recurrir demasiado al goto, quedaba un poco guarrete, ¿no? El código. Sí que es verdad que acabas mareado, perdido. Ya subo yo abajo pantallas, para arriba, para abajo, en un Spectrum. Aquello era una muerte en bicicleta de lento. Y sí, tira para abajo, tira para arriba y venga, sí. La verdad es que reconozco que sí. ¿Y problemas de memoria con el BASIC? Cuando os llegasteis a tener problema de decir, no puedo seguir programando mi juego porque se ha quedado sin memoria el ordenador. Sí, repente. Eso me pasó muy pronto, muy pronto. Hice mi primer juego y el segundo o el tercero que hice ya me quedé sin memoria. A mí me pasó ya en los años 90. Empecé a hacer un juego conversacional que los protagonistas éramos yo, mis amigos de Barcelona y la gente que vivíamos en la pensión, que íbamos al bar, nos reuníamos y tal. Ese era el juego, pero me quedé sin memoria bastante pronto. Bueno, y una cosa que sí que tenía el BASIC es el tema de los comentarios. ¿Esto vosotros realmente lo utilizabais o lo veías como un sistema para perder todavía más memoria, escribiendo educadamente vuestras subrutinas? No, los REMs están para algo, desde luego. Y yo era de los que ponía mi REM en la línea 10, ponía mi nombre, y luego pues a partir de ahí el nombre del programa, etcétera, y una línea de para separar un poquito, y luego ya el programa. Y efectivamente luego metías tu línea REMs también para cada trozo de código para ver un poquito de qué iba el tema, para lo que fueron creados precisamente. El problema es que el REM te comía memoria. Ciertamente. Sí, claro. Néstor, tú hiciste un Néstor Preter, sí. Un Néstor Interpreter o Néstor, sí. Pretender, que era algo un poco para ayudar a este en concreto. Sí, era una utilidad para MSX que permitía escribir programas. Era yo lo llamé preintérprete de BASIC, de ahí el nombre Néstor Preter, ajá, que a ti recuerdo que te hizo mucha gracia el nombre. Néstor Pretender. Néstor Pretender, sí. Lo que permitía este programa era que tú escribieras tu programa BASIC en un editor de textos, poniendo las variables tan largas como quisieras, sin poner números de línea y con todos los comentarios y espacios que quisieras. Uh-huh. Ese programa lo que hacía era procesar ese texto y generarte un listado BASIC con números de línea, sin los espacios, sin los comentarios y con las variables reducidas a menos letras. O sea que al final era lo que quedaba era código efectivo 100%. Efectivo 100%. Ilegible totalmente, pero 100% efectivo. Pero siempre podías recurrir a la versión... Si querías hacer un cambio, claro, tenías que irte al original, hacer el cambio ahí, volver a preinterpretar. Viene a ser como lo que se hace hoy en día con los ficheros JavaScript. Está la versión de desarrollo que es legible y luego eso se minifica. Se quita todo el espacio sobrante y eso es lo que se sube a los servidores para ser interpretado por los navegadores. ¿En qué momento se os quedó pequeño el BASIC? ¿Qué dijisteis? Hasta aquí hemos llegado. Necesito cambiarme de lenguaje de programación. Me di cuenta de que con un Spectrum, si quieres hacer cosas realmente interesantes, tenías que dejar el BASIC a un lado. No fue un cambio de la noche a la mañana, fue progresivo. Empecé en Spectrum, fue con Spectrum, a pesar de que ya había trabajado con otras plataformas en código máquina puro, no en ensamblador, sin ensamblador hablo, programar directamente en código máquina sin un intérprete de ensamblador en él, pero sí, en el Spectrum pasé a Spectrum. Y en el Spectrum se me quedó enseguida corto de capacidad y sí que progresivamente fue ir pasando al ensamblador del Z80 progresivamente, sí. Sin dejar nunca en absoluto el BASIC, que siempre estuvo ahí. Lo mío más bien fue curiosidad que necesidad, porque yo empecé a leer revistas, libros que enseñaban ensamblador, veía listados, decía, ¿qué es estos listados tan raros que hay en estas revistas? Entonces un día me cogí el libro mítico, Programación del Z80, junto con el otro libro también mítico, MSX2 Technical Handbook, y entonces fui leyendo y dije,
pero con esto, programando en ensamblador, puedo hacer lo que me dé la gana con el MSX, puedo acceder a los puertos, al hardware, a todo, cosa que con el BASIC no puedo. Uh-huh. Y de ahí, y si encima los programas van a ser más rápidos, pues mejor que mejor. Una pregunta a los dos. ¿A vuestros hijos les enseñaríais BASIC con el peligro de que sus cerebros se puedan atrofiar de mayores, o les enseñaríais ensamblador y que puedan luego convertirse en asesinos? Pues no te puedo contestar a esa pregunta, no sé. Yo les enseñaría BASIC, al menos para que no se asusten demasiado al principio, y una vez ya la mente bien atrofiada les enseñaría ensamblador, porque es que la combinación es perfecta. Si tienes la mente atrofiada y eres un asesino, pues ¿qué más quieres? No me ha quedado muy claro, pero me parece muy bien. Vamos. ¿Qué más? Mira, Marce, ¿te que estás ahí? ¿Qué? Dinos. ¿Has empezado a enseñarle a tu hijo BASIC? Todavía no, me conformo con que de vez en cuando quiera jugar con el MSX. Bueno, yo empecé con mi MSX cuando ya estaba a punto de cumplir 12 años, él ahora tiene 7, lleva un par de años jugando con el MSX. Algún día le diré, mira, vamos a hacer un... vas a escribir unas cositas y el ordenador va a hacer algo, a ver si cuela. Muy bien. Bueno, yo quería ver si podemos... coger a Marce a ver qué ha estado haciendo todo este rato, si ha estado programando algo, si se ha hecho un Windows en BASIC para Spectrum o qué ha estado haciendo. ¿Has mirado lo que he hecho? ¿Has mirado el pantallazo que he puesto? No, cuéntanos, ¿qué has hecho? Pues primero he puesto unos datas, que era para que adivinaseis lo que... Bueno, los datas ya, ahí ya hay nivel, ¿eh? Sí. Ahí ya hay nivel, o sea, los datas es como la base de datos que podía llegar BASIC, a tener en BASIC. Claro, para... poder probar el programa, lo primero que necesitaba eran los datos. Bueno, pues aquí está el resultado de... ¿Y se va a ver esto? Sí, ahora pero primero lo decimos de voz. Venga. Lo que dice mi programa es... Jumbo está viendo el podcast de Retroactivo por lo bajini. Vale. Es un paloma.bas, pero versión Spectrum. Ajá. Un generador de frases aleatorias. ¿Eso es lo que has hecho? Sí. Wow, en una hora. Wow, increíble. Bueno, pues podemos decir que si controlas un poquito de BASIC puedes hacer un montón de cosas. Entonces, incluso en una hora. Sí, desde luego. Bueno, ¿queréis contar alguna cosa más? Algo que queráis contar, sí, en relación al BASIC. Yo, ya que está este libro aquí, ya que hablabas antes del primer libro que apareció que permitía teclear tus propios juegos en BASIC. Esto es un ejemplo de uno de tales libros, es del año 84 y tiene juegos para MSX. ¿Esto cómo funciona? Pues muy fácil. Tú abres el libro, ves, no sé si se va a ver bien. ¿Qué es esto? Tantas hojas. Bueno, ves listados kilométricos en BASIC, uh-huh. Tú los tecleas pacientemente, confías en no haberte equivocado y patapum, te sale un juego. Es una matada realmente, pero a mí me parecía bastante emocionante, después de haber tecleado todo esto, realmente que saliera un juego. Y mi tía, la pobre, cada vez que venía de visita a casa, yo me acuerdo que le decía, oye, tita, ayúdame, tú me vas dictando el programa y yo lo tecleo. Wow. Imaginaros a la pobre mujer dictándome programas en BASIC. Te quería mucho, ¿eh? Mucho, sí. Jordi, tú eras más de inventártelos que de teclear los de la lista, que sí. La verdad es que teclado muy poco, me refiero a copiar de revistas y demás. Sí, empecé de luego para aprender basándome en lo que aprendí viendo los programas que se publicaban en las revistas. Ese fue mi comienzo. Recuerdo que mi primera revista, algunos quizás de los oyentes lo recuerden, no voy a hablar de ella, no estoy hablando del Micro Hobby, sino de una revista anterior que se llamaba Revista ZX, creo que era, sí, ZX. Y en esa revista, que yo compré la revista antes de tener el ordenador, pues me la estuve estudiando de arriba abajo, y ya cuando tuve el ordenador, a los dos días ya tuve mi primer juego terminado. En base a que había estado previamente primero una semana o 15 días primero estudiándome la revista y viendo un poquito, sin tener un manual de BASIC, simplemente viendo un programa de BASIC, pues a partir de ahí creé mis propios juegos. Yo creo que días tuve el primero terminado. Yo creo que estoy convencido que si este hombre no estuviera aquí y nos estuviera viendo desde su casa, en un tuit nos habría puesto un juego completo. Estoy segurísimo. Puede ser. En BASIC no lo creo. Puede ser. Bueno, yo os contaré también una anécdota. El primer día que me compraron el ordenador, cogí el libro del BASIC para MSX, que lo bueno que tenía es que te venía con un libro de BASIC, ahora ya no vienen así, y copié un programa.
no sabía muy bien lo que hacía. Cogí un programa que te preguntaba tu nombre, le decías tu nombre y te decía hola, Juan Salvador, ya está. Y yo se lo enseñé todo emocionado a mi padre y mi padre se quedó completamente igual. Se quedó completamente igual. Yo había visto ahí el futuro, un ordenador que me decía hola, Juan Salvador. Cuando yo vi que mi padre se quedó completamente igual, pensé que esto de programar iba a ser un poco complicado. De ganarse la vida programando. En fin, espero que os lo hayáis pasado muy bien, que todos hayamos aprendido un poco más de la historia del BASIC, que no le atribuyamos este invento a Microsoft, porque viene de mucho antes, y que de vez en cuando hay que hacer ese esfuerzo por recordar quiénes son los verdaderos padres de las maquinitas que tocamos y disfrutamos todos los días. Pues sí. Pasadlo bien, nos vemos en el próximo episodio, el próximo último sábado. Adiós. Adiós.